El jutge Marchena ja forma part de les nostres vides. Però com és el seu dia a dia fora dels tribunals? ¿Com desconecta de la feina? Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión de la cena familiar. Llamo a cenar al señor tío, la señora tía, el señor primo y la señorita sobrina. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Sentados, por favor. Perfecto. Con la venia, comunicarle que la cena consistirá en tortilla de patata, puesto que ante la perspectiva de estar toda la tarde encerrado en la cocina, este tribunal no tenía chichi para farolillo. No, no, vamos a ver. Le ruego encarecidamente no utilice ese lenguaje coloquial. No, no, pero es que no, no. Paco, sirva la tortilla, por favor. Mientras tanto, señor primo, ¿puedo preguntarle por su hijo al que esta sala hace ya meses que no ve? Claro, tengo aquí la prueba pericial C25J, donde se puede ver a mi hijo jugando a fútbol. No, 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 no. Pero nada de imágenes, nada de imágenes. Cuando llegue la fase documental, esta sala revisará todos los vídeos con sumo aburrimiento. A ver, con la venia, sí. Este tribunal tiene tanta hambre que va a empezar a comerse las puñetas de la toga. ¿Podríamos proceder a la fase ingestiva? Proceda. Sí, vamos a ver, señora esposa, cuando acepté de venir a esta cena, no se me comunicó que la tortilla llevaba cebolla. Oh, pero bueno, estas acusaciones son gravísimas. Pues sí. Se abre causa penal contra la señora tía. Paco, pon el cartel. Buenas noches, primera sesión del juicio a la tortilla tumultuosa. Tiene la palabra la señora tía. Gracias. Señor marido, en la convocatoria legal de esta cena se comunicó a todas las partes vía WhatsApp que la tortilla llevaría cebolla. Si usted no atendió al mensaje, esta sala no tiene la culpa. Protesto. Mi persona nunca leyó este WhatsApp. ¿Ya está? Vamos a ver, señor abuelo. El desconocimiento del WhatsApp de la cebolla no le exime de su responsabilidad de comer lo que hay en el plato. Pero, la señora esposa sabía de antemano que a mí no me gusta la cebolla. Llamo a declarar a mi testigo sorpresa, Julián Pacheco, amigo de la familia. Pero no sabíamos que venía Julián. Sí, señor Pacheco, ¿puede sentarse, por favor? Señor Pacheco, tengo que preguntarle si ha sido usted procesado por algún delito. No, pero una vez pirateé Canal Plus para ver tetas. Bien. ¿Conoce usted o tiene algún tipo de relación con la acusada? Los viernes quedamos para bailar Coyote Dax. No, no. Señor tío, por favor, proceda con sus preguntas. Bueno, vamos a ver. El 7 de marzo de 2016, cenando en nuestra casa, usted pudo observar cómo mi persona emitía una queja sobre la cebolla en la tortilla de patata, donde dije textualmente: esto no es tortilla ni es nada, es huevo con cosas. ¿No es así? No lo recuerdo, no me consta. No hay más preguntas. ¡Protesto! Está incurriendo en falso testimonio. Bueno, ¿cómo voy a incurrir en falso testimonio si yo vengo siempre a comer la tortilla el viernes? Y a comer Julián, ¿cómo vosotros, con la tortilla de cebolla? Sí, siempre. A ver, vamos a ver, que yo no quemo. Orden en la sala, por favor, orden. Vamos a ver. En vista de la situación embarazosa, este tribunal propone dejar el caso de la tortilla visto para sentencia. Muy bien. Y ahora vamos a relajar un poco el ambiente con un verso de la señorita sobrina. Por favor, proceda. Ya verás tú ahora. Cuando ya es primavera, me desborda la emoción de ver lindas florecillas y a los Jordis en prisión. ¡Ole! ¡Ay! Está guapa tu vida, ¿eh?